tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. La creación. ¡Esto es muy divertido! ¡Demasiado! ¡Qué genial que hayas traído este slime, Leo! Encontré la receta en internet y mi mamá compró los ingredientes. ¡Salió muy bien! ¡Quedó buenísimo! ¡Annie! Antes que me olvide, gracias por guardar mi celular. ¡De nada, Leo! Pero ahora, olviden el celular y mira esto aquí. ¿Qué están haciendo? ¡Mira esto! ¡Leo trajo slime para jugar! ¿Qué se hace con esa masa blanda? ¡Lo estiramos! ¡Es muy divertido! No le encuentro gracia. Mis masas son mucho más interesantes. No puedo estirarlas, pero puedo hacer un montón de cosas con ellas. ¡Y realmente puede! Yo estaba aquí pensando, podemos usar esas supermasas en la historia de hoy. ¿Usted leerá un capítulo más de aquel libro? Uh-huh. ¡Bien! ¿Puedo quedarme? Mi mamá tardará un poco para llegar. Y me gustó mucho la vez pasada. Gaby, junta tus masas y vamos para allá, a nuestro rincón especial. Tengo una idea. Nikki, ayuda a tu hermana a guardar las cosas. Yo también ayudo. Gaby, ¿cuántas cosas logras hacer con tus moldes y tus masas? Muchas cosas. Flores, frutas, animales, una luna y hasta un árbol. Con los moldes es más fácil. Entonces, la historia de hoy es exactamente sobre eso. Déjame ver. La creación. Leo, ¿sabes cómo fue creado nuestro mundo? No sé muy bien. Mi maestra de la otra escuela dijo que fue después de una gran explosión. Solo si fue una explosión de creatividad, ¿no, mamá? ¿Cómo es eso? Ya lo entenderás. Mira lo que dice aquí. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, 6 y 9. Lo habló y todo surgió. No necesitó de un molde, ¿no, mamá? En esa ocasión no, pero hubo un momento en que eligió modelar un ser de la creación. Esa parte está aquí. Después de que la Tierra fue llamada a la existencia, repleta de todo tipo de vida animal y vegetal, el hombre, la obra más importante del Creador, entró en escena. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¡Ah! ¡Recuerdo eso! Dios hizo a Adán con sus propias manos, así como hago con mis masas. ¿Todos los seres humanos fueron creados así, del barro? No, Leo. Veamos cómo fue la creación de la primera mujer. Dios le dio a Adán una compañera que le correspondiera, una con él. Eva fue creada de una costilla sacada del costado de Adán. Ella no debería dominar como la cabeza ni ser pisada como si fuera inferior, sino que debería estar a su lado, siendo amada y protegida por él. Adán y Eva formaron el primer matrimonio y Dios les dio el jardín del Edén para que vivieran en él. Aquí dice que ellos eran santos y perfectos. Adán era un poco más alto que Eva y los dos usaban un manto de luz. ¿Y sabían ustedes que ellos tenían un trabajo en el jardín? Yo
sé, ellos cuidaban los animales. Pero había algo más. Ellos modelaban las ramas de la vid y formaban arcos y vivían debajo de los árboles cubiertos de flores y frutos. Se parecen las historias de cuentos de hadas. Pero esta historia es verdadera. Y me gustaría decir que ellos vivieron felices para siempre, Leo, porque ese era el plan de Dios. Pero desgraciadamente no fue lo que sucedió. ¿No? Amigo, ¿recuerdas la historia del ángel que fue expulsado del cielo? Lucifer, él se convirtió en enemigo de Dios. ¿Sabes lo que planeó hacer? Terminar con la alegría de Adán y Eva y hacer que se volvieran contra Dios. Pero no me imagino cómo lo lograría. Fue muy sencillo. Dios había puesto un árbol en medio del jardín. Lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal y se convirtió en una prueba. ¿Prueba de qué? Les voy a leer aquí. El árbol del conocimiento debería ser una prueba de obediencia, fe y amor de nuestros primeros padres. Tenían prohibido probar del fruto de ese árbol, bajo pena de muerte. Necesitaban estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban la prueba, serían puestos fuera de su poder para disfrutar eternamente del favor de Dios. ¿Entendiste? ¿A dónde crees que Satanás fue para tentar a Adán y Eva? ¿Pero nadie les avisó del peligro que corrían? Dios mismo les avisó y también los ángeles. Pero para alcanzar su objetivo, Satanás usó su estrategia preferida. Se disfrazó. ¿Sabían que antes la serpiente era una de las criaturas más inteligentes y más bellas? Tenían alas y su cuerpo era brillante como el oro. ¡Ah! ¿Por eso Satanás eligió a la serpiente para atraer la atención de Eva? Y como podrán imaginarse, logró lo que quería. Primero llamó la atención de Eva, después hizo que ella dudara de Dios y luego la convenció de que comiera del fruto. El paso siguiente fue que Eva le llevó el fruto a Adán. Después de haber transgredido la orden divina, Eva se convirtió en agente de Satanás para causar la ruina de su marido. ¿Y entonces, ellos murieron o no? No inmediatamente, pero de ahí en adelante, sus vidas tuvieron un límite de tiempo. Por la desobediencia a Dios, tuvieron que salir del bello jardín del Edén y no pudieron comer nunca más del fruto del árbol de la vida. ¡Ah, ese árbol! Al comer del fruto de ese árbol, ellos no morían, ¿verdad? Sí, hijo, eso mismo. ¡Oh, qué triste! No fue feliz el final de esa historia. No, Gaby. Ese todavía no es el fin de la historia. Dios ya tenía un plan para restaurar ese desastre que causó el enemigo. Jesús, el Hijo de Dios, vendría no solo para salvar al ser humano, sino también para probar que Satanás estaba equivocado y que Dios estaba en lo correcto. ¡Guau! ¡Qué historia! ¿Y cuándo tendrá un final feliz? ¡Ah! Conoceremos muchas otras historias hasta llegar al final. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que hice! ¡Amo mucho a Jesús! ¡Ah!